Los efectos del derramamiento del Espíritu Santo en el templo el día de Pentecostés fueron inmediatos. 3,000 personas fueron agregadas a lo que hoy llamamos la iglesia, y a la iglesia realmente entendió su tarea, su verdadera misión: servir como testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén sintió los efectos inmediatos de este llamado, ya que los primeros líderes de la iglesia, que habían sido discípulos de Jesús, no regresaron a su hogar en Galilea. Ellos obedecieron el mandato de Jesús de primero llevar el evangelio a Jerusalén. El ministerio de la iglesia se hizo bien conocido en toda la ciudad debido a que el poder del Espíritu Santo moraba en cada uno de sus miembros. El pasaje en Hechos nos dice que la gente vivía en la ciudad y aquellos que vivían en los pueblos cercanos llenaron la iglesia. La gente trajo a sus enfermos y los ponían en las calles, esperando que la sombra de Pedro con la presencia del Espíritu Santo pasara sobre ellos y fueron sanados. Después del milagro de la sanidad del paralítico a través de Pedro y Juan, aún aquellos que se oponían a los discípulos de Jesús declararon: "No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben". La iglesia en Jerusalén creció rápidamente. El liderazgo de la iglesia, principalmente aquellos que siguieron a Jesús durante su ministerio en Galilea, decidieron dividirse para acomodar a todos aquellos que llegaban al redil. Ellos reclutaron judíos griegos que no eran nativos de la tierra de Israel para asistir con el rápido crecimiento de la iglesia. Cuando el ministerio en Jerusalén continuó creciendo, comenzó a extenderse más allá de los límites de la ciudad, pero tal vez no en la manera en que la iglesia pensó que sucedería. Al aumentar la presencia de la iglesia en la ciudad de Jerusalén, también aumentó el número de los opositores. Eventualmente, la oposición se convirtió en contienda y un varón llamado Esteban fue apedreado. La oposición y la persecución de la iglesia era liderada por un violento joven fariseo llamado Saulo, quien se convertiría luego en el apóstol Pablo. La persecución con que Saulo respondió a la iglesia produjo más crecimiento que daño al cuerpo de creyentes, ya que los seguidores de Jesús que fueron bautizados en el Espíritu, sintieron la urgencia de cumplir el mandato de Jesús. Así fue como el Evangelio llegó a Judea y Samaria. Felipe el Evangelista, un judío griego escogido por el liderazgo de la iglesia para auxiliar a los creyentes, tuvo que salir de Jerusalén. Él continuó predicando el Evangelio dondequiera que iba, como lo hicieron los que se vieron forzados a salir de Jerusalén debido a la persecución. De Jerusalén, Felipe llevó el Evangelio a la región de Samaria, un territorio cuyos habitantes eran despreciados por los judíos de Israel. Debido al impacto que Felipe tuvo en la región, los apóstoles enviaron a Juan y a Pedro a indagar la realidad de que algunos de los enemigos de Israel estaban entrando al redil de la salvación. Ellos descubrieron que los informes eran verdaderos. A pesar de que algunos samaritanos habían aceptado el mensaje del Evangelio, todavía estaban esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Juan y Pedro impusieron las manos sobre los samaritanos y oraron para que descendiera el Espíritu, y los creyentes fueron llenos. Ellos también fueron empoderados para cumplir la misión que le fue dada a la iglesia el día de Pentecostés. Felipe se trasladó una vez más, llevando el Evangelio al sur, en el corazón mismo de Judea. Él predicó el Evangelio a las regiones de Gaza, Azoto y Cesarea, la capital romana de Judea. Pedro tenía el mismo llamado que Felipe. Predicó el Evangelio en las otras ciudades y pueblos de Judea. Él viajó a Lida, Sarón, Jope y, como Felipe, también a Cesarea. Fue en Cesarea que Pedro llevó el Evangelio a la casa de un gentil llamado Cornelio, donde todos los que estaban reunidos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Este momento sirvió como catalizador de una realidad mayor. Hechos 1:18 afirma: "Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir vida eterna". ¿También a los gentiles? El concepto del Mesías es parte de la cosmovisión judía,
Por consecuencia, con toda facilidad algunos pudieran considerar como un grave error que la salvación de Dios incluyera aún a aquellos que estaban fuera de la fe judía. En ese momento, creció un poderoso cambio de pensamiento. Después de la inclusión de los gentiles, la declaración de Jesús: me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, no era solo una realidad geográfica, sino que rompió todas las barreras sociales. Hasta lo último de la tierra. Sencillamente se podría definir como a toda la humanidad. Como resultado de la persecución en Jerusalén, los creyentes llevaron el mensaje del Evangelio a Fenicia, Antioquía, Chipre, Cirene y Damasco. La iglesia se dio cuenta de que aún no era suficiente y comisionaron varones como Pablo y Bernabé para llevar el Evangelio a algunas de las más remotas regiones del mundo pagano romano, lugares como Corinto y Roma, lugares que realmente necesitaban el mensaje redentor del Evangelio. Fue esta la acción que permitió que una gran mayoría de la iglesia participara en el don de la salvación. A pesar de que el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento se escribieron unos 2000 años atrás, el poder y el derramamiento del Espíritu Santo y la misión que Jesús le dio a la iglesia continúan. Todavía nos llama a todos y nos recuerda que somos testigos de Cristo, empoderados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra.